El sol desapareció del cielo hoy, tapado por la luna, en el eclipse más impresionante y más visto de los tiempos. Se hizo de noche en pleno día y luego volvió a amanecer. La última vez que la República Mexicana vio un eclipse total de sol fue el 11 de julio de 1991. Desde entonces, han ocurrido 4 eclipses parciales visibles solo en algunas regiones. Un eclipse de sol ocurre cuando la luna se interpone entre el sol y la Tierra, proyectando su sombra. El del próximo 21 de agosto será parcial para México. Se observará en un 80% en estados del norte, mientras que en el resto será visible entre 5 y 25%. Para observarlo, se necesitan filtros especiales o utilizar una hoja perforada para proyectar la luz solar. Podrá seguirse a través de los canales oficiales de la NASA o bien visitando el planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional.